Pero no puedes ser un héroe si no salvas a la gente. Así que Lady T decidió robar las posesiones favoritas de la gente para que la Isa las encontrara y se convirtiera en la heroína más popular que jamás ha habido en el bosque. ¡No te saldrás con la tuya! Oh, por favor, esta es la arboleda del té con pastas, ¿y quién lo habría dicho? ¡Es la hora del té! Sí, no me vendría mal una taza de té ahora mismo. ¡No, no la miréis! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha salvado! Se supone que eso es lo que hacen los superhéroes. ¡Hora del té! ¡Hora ¡Estate alerta, del puño té. De plata! Parece que Eliza ha hipnotizado a tus amigos con su reloj hipnótico. ¿Qué me dices, gatito? ¿Te apuntas al clásico ataque combinado temporal? ¡Ja! Vamos a enseñarle a Eliza por qué da mala suerte enfadar a un gato negro y a un puño de plata. ¡Bofetón! ¡Rasguño! ¡Arañazo! ¡Rasguño! ¡Arañazo! Chicos, creo que tenéis que hacer los efectos de sonido con la boca. ¡Au! No. ¡Golpe! ¡Ellos son más! Será mejor combinar nuestros poderes. ¡Hola, tío! ¿Un superataque? ¡Combinar! ¡Super zarpazo de plata! Muy bien, Eliza. Devuélvemelo. ¡Eso no! ¡Mi diario! ¡Oh, claro! Dame un poquito de tiempo. ¿Qué? ¿Quién soy? Eres una niña mala que va a devolver todo lo que ha robado y a pedir perdón. Toma, lo siento. Sigue cerrado. Oye, puño de plata, tú creíste que había algo bueno en mí. Te lo agradezco enormemente. Ha sido un placer. ¡Zas! ¡Jo! Esto es muy difícil con guantes. ¡Mi espada! George, George, hola, George. Ah, hola. Estoy tomándome una manzanilla antes de volver a entrar ahí, para calmarme. ¿Guardián de los secretos? Sí, y tengo un secreto que me gustaría compartir contigo. Me gustas, George. Guardián de los secretos, ¿te gustaría quedar algún día? Sí, quiero decir sí, claro, sí, creo.